¿Se sentía usted más a gusto con él? No, yo no me sentía más a gusto más que con ellos. Pero la vida me proporcionó esa oportunidad. Sin saber, pues como inconsciente le diré, la cuestión era venir a América, a La Habana, porque en España no estaba yo segura trabajando en ningún lado. Y llegué a La Habana con 14 años. ¿Y ahí qué tal le fue? De maravilla. Fabuloso. Pero como mi trabajo era bailar mucho, me deshidrataba por el calor. Y de ahí, que a los... fui por 3 meses y ya estaba yo 6 meses. Con el médico y el aceite de hígado de bacalao y la emulsión de Scott y todo eso. No había vitaminas. Las inyecciones tampoco, estaba muy difícil todo eso y de mucho miedo, muy peligroso. Y de ahí, pues qué, ¿qué hacemos? El médico y el médico. Hasta que fue el cónsul de México, el cónsul, de parte de las Moriones a contratarme para México. Las hermanas Morión, las famosas empresarias. Sí, estupendas, magníficas. Con mucha disciplina, con mucha vergüenza, con mucha seriedad. Y fui y pensamos, consultamos a ciertas gentes, que si me convenía, sobre todo al doctor, que si me convenía venir a México por el clima, mi papá. Dijeron que sí, que el clima era mejor y que les parecía muy bien, pero que el público era muy peligroso. Era muy fiera el público entonces. Pero yo siempre lo encontré hermoso, siempre lo encontré conmigo. ¿Ya había estado usted aquí además? No, pero ya había estado con la compañía infantil. ¿Qué cuenta podía yo darme? No. Así es que dije, pues vamos. Y me contraté para México, me despidió una banda de música y un bolote. Porque en La Habana me quitaban los caballos del coche. Y me llevaban con antorchas a mi casa. Es decir, quitaban los caballos para... El público me llevaba. El público arrastraba la carretela. Arrastraba la carretela. Hasta su hotel. Sí. Y estuve mucho tiempo en La Habana. Tengo medalla de La Habana. Me robaron muchas medallas, muchos trofeos. Yo tenía mala suerte, me han robado mucho. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Dios me lo daba, y Dios me lo daba, y Dios me lo daba. Y así. ¿Y en qué año llegó a México? Llegué el 7, pero a fines del 7, en noviembre del 7. Es decir, 2 o 3 años antes de que se iniciara la revolución. Sí. ¿Cómo estaba México entonces? Lindo. Pues ciudad de los palacios. Ahora es ciudad de los rascacielos. ¿Qué cantidad de habitantes tenía entonces la ciudad de México? No sé, yo no tenía tiempo de contar nada. Ni de saber nada más que teatro, teatro, teatro y teatro. Temporadas de años, un estreno cada semana. Con decirle que estrené La Casta Susana, la opereta, en 4 días. ¿En 4 días de ensayos? 4 días de ensayos. Porque hubo, los jueves hacíamos función de tarde y los domingos función de tarde. Y con la función de tarde del jueves y un día de fiesta de la semana esa, que no me acuerdo cuándo fue, quedaron 4 días. Pues estrenamos La Casta Susana. En el principal. Con un éxito fabuloso. ¿En el principal? En el principal. ¿Usted estaba trabajando en el principal cuando se quemó? No. Yo estaba trabajando en el Iris. Soto estaba cuando se quemó. Y no sé qué tiples. No me acuerdo. Debe usted haberlo sentido mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Mucho, porque además hubo muchos muertos. Hubo muertos. Entre el público y entre los artistas. Claro. No, público no. Artistas. Porque empezó por el escenario. ¿A qué se debió ese incendio? No sé. Ah, dijeron tantas cosas. Oiga, usted me ha tomado a mí por Miss Universo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me está usted interrogando de un modo que ya me está sacando los trapitos al sol. ¿Y cómo se vivía en México por aquel entonces? Pues la vida normal,
completamente normal, el teatro lleno siempre. El lunes ensayo, el martes ensayo, el miércoles ensayo. Comer, dormir, dirigir mi casa. Ya me enamoraban. Ya iba al dentista, que me puso un brillante en un colmillo. ¿No ha oído usted hablar de sí, eso? Sí, he oído decir. A ver, ¿cómo estuvo? Nada, tenía dolor de muelas. Y fui con un dentista, por cierto que era cubano, magnífico. Se llamaba Pablo Svélez. Y fui con mi papá. Le dijo, don Manuel, ¿me permite usted que le ponga a su chica un brillante en el colmillo? Este que le duele, se lo arreglo. Y le dijo, pues si ella quiere. Bueno, pues que me lo ponga. Muy inconsciente para todo. Pero con suerte. Con suerte. Porque con todo y mi ignorancia de la vida, porque para mí no había más que teatro, todo me salía bien. Así es que yo no me daba cuenta. En 1910, el centenario, fue fabuloso. El teatro estaba, todo el anfiteatro lleno de banderas de todas las naciones del mundo. Y don Porfirio en el palco. Era una cosa fabulosa, de emocionante, de suntuosa, del mundo entero metido en el teatro principal. Usted sabe, con un colorido de banderas, el teatro lleno de toda la gente vestida de etiqueta, todos los diplomáticos y la gente enviada del mundo en el anfiteatro. Era una cosa emocionante, de verdad. Trabajé, que yo me entregué, porque siempre me entrego al público. Pero ese día yo creo que fue mucho más, por aquella emoción de ver el teatro como una cosa suntuosa, como una alhaja única. Bueno, dejó usted inconclusa la historia del brillante. ¿Qué pasó con nada, el brillante? Nada, me pusieron el brillante. No se me veía más que cuando me reía, pero como tengo esta bocota, resulta que me reía y brillaba muchísimo. ¿Y luego qué pasó con él? Pues que el amor me lo quitó. A ver, ¿cómo? Eso es para un artista. Y tú ya no vas a ser artista. Y nos vamos a casar. Y que sé o qué. Y esas cosas tan llamativas. Y me lo quité enseguida. Así, tontamente. Y me quité el brillante. Eso está. ¿Cuándo se casó? Sí. No, cuando me casé o no me casé, no me acuerdo. Pero me lo quité. No en mi primer matrimonio, porque en mi primer matrimonio solamente dejé el teatro, en el que iba a efectuar después. Me iba a casar. La época del brillante fue todavía en los tiempos de don Porfirio. Sí. ¿Usted lo trató? No le digo cómo. Lo traté porque me llamó a su palco con doña Carmelita a felicitarme. Y mientras estaba dando las gracias, así, pues bueno, muchas gracias, encantada. Ay, María Escena, allá voy, perdón, ya me temer, tengo que salir, y ya me fui. Nada más esa vez lo trató. Cuando fui a París, bailaba yo, entonces era la época del tango, el foxtrot, el one step, la época de Valentino también. Y entonces íbamos a los salones de té, y yo bailaba. Mi hermano se educaba en París. Yo bailaba, mi hermano era muy alto. Yo, bueno, lo veía. 7 pies, 7 pulgadas. Les puso a decir a usted para mí, que tengo la estatura de un perro sentado. Entonces, pues, nada. Nos hacía corro la gente. Porque mi hermano no era bailarín, no quería ser bailarín. Mi hermano estudió para director de cine. Todo le encantaba y hablaba idiomas, francés, inglés, italiano, español, muy inteligente. Y bailábamos en los salones de té que había, que ya no existen, que es una pena, porque era muy bonito. Las gentes se vestían muy monas y el baile, que es un ejercicio estupendo, tenía mucho éxito. Y estando un día en un salón de té, viene un camarero y me dice, mademoiselle, ¿cómo vous appelez de cette table-là?
Y dice mi marido, ¿qué pasa? Creyendo que era alguna otra herida. Monsieur, una pena, mademoiselle de Sintable, la chatita, don Porfirio, ve, ve. Y fui, así. Y me dice doña Carmelita, María, así con esta confianza. Vaya usted para Porfirio, aquí cerquita, aquí cerquita. ¿Cómo no, señora? Con mucho gusto. Me voy a la mesa a mi marido y le digo, ¿con quién bailo? Porque no me dejará bailar más que con mi hermano. ¿Con quién bailo ustedes? Les estoy dando clases y no aprenden por nada. En esa época el hombre que no bailaba estaba descalificado. ¿Y ahora también? No, bueno, ahora bailan todos. Esto, y nada, dice mi marido, bueno, pues vas a bailar. Y llamó a un bailarín, que en esa época estudiantes y muchachos de pocos recursos se juntaban un grupito donde sabían bailar y los invitaban las señoras a bailar, como pasó cuando empezaba Valentino. Y de ahí, que me trajo un bailarín, el más feo, pero bailaba de maravilla. Pero él me decía, vos eres artista, usted es artista. No, yo soy pas artista, le decía, usted es artista. Pas que je vous fais de pas différent, et vous montez un pipa. Yo le hago pasos diferentes y usted no se equivoca, me decía. No, 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 yo soy pas artista. Je suis marié, yo estoy casada, le decía con mucha cosa. O San Ferrián, me decía, pues vous êtes artista. Bueno, terminé de bailar y digo, señora, muchas gracias. María, siéntese, tome un refresco con nosotros. Me senté, tomé un refresco con ellos. Muchas gracias, adiós, adiós. ¿Y era muy serio don Porfirio? Sí, era serio. Pero amable, claro. Una seriedad amable, que aunque él tenía que serlo, como es natural. ¿Usted nunca recibió ninguna insinuación de su... Dios me libre. No. No. ¿No? No. Usted trató a muchos presidentes, ¿verdad? Muchos. ¿A cuáles? A todos. Mire, traté... ¿Por cuál quiere usted empezar? Don Porfirio, Madero. ¿Qué otro fue después de Madero? Carranza. Carranza. Carranza me llamó a la presidencia. Y me dijo, María, gatita, ¿por qué hace usted ese género? ¿Por qué? Usted no tiene necesidad. Porque hacíamos obras políticas. Y hablábamos horrores de todos, pero con chiste, ¿no? Por la buena, nunca tuvimos un disgusto, ni una reprensión, ni nada. Se llenaba de revolucionarios y entraban a mi camerino y los ponía yo a pasar cuentas, los ponía yo, bueno, a ayudarme. Y conocí a uno que era muy bravo, el cojo Mendoza, que decían que era terrible, un coronel muy cojo. No le hago la coger ahora porque no tengo ganas de ser la tiple cómica. Y hacíamos una obra que se llamaba Verde, Blanco y Colorado, que era Pablo verde, Blanco Bonilla y Colorado Obregón.